Es el 1 de abril, inició nuestra historia. Muy bien. Ahora, queridos hermanos, han venido ustedes a pedir algo a la iglesia. ¿Qué piden a la iglesia? Al pedir el bautismo, ustedes se comprometen a animar a sus niños, según dicen los mandamientos y la palabra de Dios, para que sean imagen y semejanza de Cristo y de esta tierra. ¿Están dispuestos a dejarlos? Sí. Al hacer este compromiso, ahora les pregunto a ustedes. Como lo hicieron nuestros padres patricios en su tiempo, pregunto a estos padres patricios: ¿renuncian a Satanás? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, ¿renuncian a Satanás, autor y padre de la mentira? Sí, ya que han renunciado, les pregunto a ustedes: ¿creen en Dios Padre, en todos los Dios Padre, en el cielo y en la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su único hijo que nació de Santa María Santa Virgen? Padeció bajo el poder de los resucitados, que resucitaba con nuestro resultado. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo, que está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la resurrección de la carne y la vida eterna? Ponemos todos de pie y alzamos nuestra mano derecha y decimos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Juntos la profesamos. Juntos la profesamos. En Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén. Ya que han renunciado, les admito a que hagan admitidos con esto para el momento del bautismo. Vienen los signos del bautismo. Primero tenemos al niño, y al niño, ¿a quién bautizamos? Y a los patinos. Segundo tenemos el alma. Dios todo poderoso, creador del alma, que por medio de ella has purificado a un pueblo al pasar por el desierto y pasar por el mar, haz que nosotros renovemos y pongamos también nuestra esperanza de renovar a una tierra nueva, esa esperanza que has puesto en nuestro corazón. Que el Señor bendiga esta agua que va a purificar nuestros pecados. Ahora sí, venga el padrino. Eso, muy bien. Presente al ahijado. Alan Romero. Alan Romero, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tiene la toallita? ¿Tiene otra toallita? Tráigale la otra. Este es solo para Alan. Si Alan se enferma, está con fiebre, esto tiene que ponerle para cuando quiera bajarle la fiebre. ¿Entendí? A ver, padrino, levanten aquí. Préstenme. Tenga para el padrino un rato. Ahí téngale un ratito. Este es el padrino. Gírate, mi hijo. Eso. Presente al ahijado. Derek Benjamín. Derek Benjamín, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bájale la cabeza. Dios, segundo signo, el crisma. Se le unge. ¿Qué quiere decir ungir? Se le pega a las manos de Dios. Esto no lo hacen los hermanos de afuera. Con esto ellos quedan pegados a la mano de Cristo. Y por más que ellos digan: yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero contar con Dios, pues Dios le tiene en la mano. Y tanto es así que Cristo lo hace en llagas, las llagas de la cruz. Dios Padre, que terminó por el agua y el Espíritu, el mismo le une con el crisma de la salvación, y pase a ser miembro de su iglesia, y sea para siempre sacerdote, profeta y rey. Repitan conmigo. Digan el nombre. Alan Romeo. Recibe esta vestidura blanca. Recibe esta vestidura blanca. Que es símbolo. Que es símbolo. De tu dignidad de cristiano. De tu dignidad de cristiano.
que ayudado por la palabra, y el ejemplo de nosotros, la conserve sin mancha, hasta la vida eterna. Amén. Colóquenle ahora sí. Miren, esta es la vestidura de ser hijos de Dios. Coge acá. Vengan. Abajo. Eso. Pónganse las manos de los grandes van a dar arriba para que no se quemen. Alan. Eso. Papá, mamá, pongan las velas. Eso, muy bien. A ustedes, padres y padrinos, se les entrega esta luz de Cristo para que estos hijos de ustedes caminen con esta luz de Cristo al encuentro de Dios y toda la asamblea de santos. El Señor Jesucristo, que hizo oír a los otros y hablar a los mudos, le conceda escuchar sus palabras y clamarlas. Amén. Sobre la vela de caminar. Ahora esta luz fue apagada por algo sencillo, pero esa luz tiene que ahora crecer en el corazón de estos niños y enorgullecerse cada vez que rezan juntos, van a la misa y les pongan el catecismo. Y ustedes no van a negar luchar siempre por juntos. Los compadres no se fijan solo a los cumpleaños, sino también a la misa. ¿Preguntas, dudas? Thank you.
la banda y también a todos los invitados, ¿verdad? Los bautizados Alan y Derek. Vicentuña les da la bienvenida. Un abrazo para todos los invitados, sí señor. El gusto. El señor Patricio Vicentuña, representando a los padres de los bautizados, va a dar la bienvenida. Sí, buenas noches con toditos presentes que están acá. En primer lugar, cómo no agradecer a nuestro papito Dios que nos da salud y vida, por él estamos acá donde estamos. Y desde luego agradecerles a todos los acompañantes que están acá, a los compadres y todos bienvenidos, muchísimas gracias. Representando como papá de los bautizados, que por una situación que él no puede estar presente, yo como tío estoy representando como padre de los bautizados. Muchos sabrán por qué no puedo estar en la casa presente. Y nada más, pues les doy bienvenida a toditos que están acá presente. Muchísimas gracias. Aquí el aplauso para el tío. Madre de los bautizados. Fuerte el aplauso, por favor, para la señora madre. Le va a dar la bienvenida. Bueno, buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a Diosito por tener con vida a todos nosotros. Y luego agradecer a mis compadres por aceptar sacar a mis hijos de la iglesia. También a todos que están aquí presentes, gracias por acompañar en este momento muy especial para mis hijos. Que sean bienvenidos y cualquier cosa que equivoquemos, disculparán. Eso y gracias. Bueno, primeramente, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Y primero quiero agradecer a Dios y a mi madre que está en el cielo. Luego a mi padre por estar aquí presente. A mis compadres, familiares, amigos y invitados. Gracias por acompañar en esta tarde y noche tan importante que cumple este por primera vez de padrino del bautismo. Y también quiero agradecer a mi comadre Blanca y a mi compadre Romeo por haber depositado esa confianza en mí para ser padrino de su hijo Alan Romeo. Y nada más, sean todos bienvenidos y muchas gracias. A continuación tenemos el señor Marcelo Aguayza y su ahijado en la iglesia. Ah, está bravo. Se olvidó. Bueno, primero quiero agradecer a Dios por dar un día más salud y vida a cada uno de nosotros. Y luego paso a saludar señoras y señores familiares que nos hablen. Muy buenas noches. Gracias por venir. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy día, un día muy especial que celebramos el bautismo del niño
Alan, Romeo y el niño del Benjamín. Y luego paso a agradecer a comadre Blanca de Santuña, a su maravillosa familia, por tener esa confianza de elegir de ser padrinos. Muchas gracias por el presente. Fuerte el aplauso para los padrinos. Ahora sí, tomamos asiento, señor Danilo. Don Marcelo, muchas gracias por compartir. Bueno, pues primeramente buenas noches a las personas que siguen llegando, a los amigos, gracias por seguir acompañando. Y bueno, comadre Blanca, a toda su familia, me siento muy agradecido, no me lo esperaba. Y gracias, comadre, que es una linda persona que siempre ha sido y bueno, que siempre estaré ahí para apoyar a mi hijado. Muchísimas gracias, tu madre, y a toda su familia. Gracias. Buen aplauso para los señores padrinos que han agradecido este gran presente que les he entregado a los la comadre, ¿no? Los compadres. Ah, también vamos a escuchar a la madrina 2024, señora Ruth. Bautizo con matrimonio de padre. Traído de todo. Esos lindos padrinos, ¿no? Qué lindo, qué hermoso. No hay nada que hacer que lo más lindo es compartir. Cuidado a los cuellos, compadre. Bueno, ese presente es de aquí. Debbie Bechicela, estoy para entregar el armadito, si le gusta. Yo se compré con mucho cariño. No tengo semejante, pero he comprado con mucho cariño. Nada más. Y yo se le pongo palabras. Gracias. Pocas palabras, pero un grande corazón a la madrina. Doña Ruth, un fuerte aplauso. Sí, señor. Pequeño estudio para mi ahijado, esperando que sea de mucho útil. Y sabrá disculpar, comadre, lo he hecho con mucho cariño para mi querido ahijado. Y como vuelvo a repetir, las puertas de mi casa están abiertas para que mi hijo más, una responsabilidad más que me asumo. Y muchísimas gracias, querido ahijado. Aquí está un pequeño presente. Espero que sea de mucho agrado para ti, ¿ya? Gracias, una buena noche. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el compadre! ¡Viva! 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 Muchas gracias a las personas. Gracias a mi padrino. Escuchen. Súper, súper bien. ¡Qué viva! Un fuerte aplauso para los empezamos de la entrega de presentes. Los compadres agradecen su gentileza a todos los invitados. Muchas gracias. La cola está grande. Gracias.
mis hijos, de cual yo me siento muy agradecida. Igual a mis compadres con ese cariño, me lo esperaba, pero muchísimas gracias y espero si quieres ir más de mi confianza con mis compadres. Gracias por tener ese cariño a mí y a mis hijos. Gracias a todos de que hacemos tranquilos, de nada que bien es mi fuerte el aplauso para la señora madre de los bautizados. Bueno, ahora sí estamos completos para proseguir con la banda. Así se baila y se goza la maldita, ¿sí o no? Eso, sacando esos pasitos prohibidos. Baila, baila y goza, goza. Ya le dejé la mar.
hermanito del centro, por favor, esa bonita. Alzando las manitas de arriba. Así se baila esta bandita, ¿verdad? ¡El que vive en la barca! Esa bandita, ahí la suena él. Sacando la pasión. A ver, esa bandita, a ver. Esa bandita, acá. Esa bandita, sí. La bandita, sí, ¿no? Una bandita en el medio. Y luego esa cosita de arriba. Esa bandita de arriba, ¿no? ¿Cuántos saben cantar esa canción? Me dan una bulla ahí. Una bulla con esa canción. Nadie se amará de como yo, maldita, ¿sí o no? Vale. Ahí vamos con el chofercito carretero, ¿sabes? Se van de lejos, se van de lejos. ¡El que vive la familia de Cintuña! ¡De Cintuña o Suecas! ¡El que vive la familia Gingatuña! ¡La familia Gingatuña estamos! ¡A un día la salió de solito!
los números. Primero que nada, vamos a ¡viva los hombres! Ahora vamos a pasar una vida, ¿no? Originales ya con la panocha de Garganta. ¡Nuestro original! Marcando la vida.
Thank you.
subieras, no subieras, no subieras de eso.